La gana del premio Osaka 2003. Muy juntos, hasta la semana de todos los por el centro de la lista con el pie número 8, no tiene que tener cara sobre el número 5, pero la lista del entero, porque la lista del va a ser número 2, muy cerca del 3. Muy cerca de esto, también va a ser como el número 1, han contado ya los primeros de la con lucha por la vanguardia. Entonces, en el número 2, mantiene cara sobre el número 1, abierto va a ser número 8, pero esto queda el cometido número 3, va a ser el número 6. Por eso, cuando ellos abandonar la recta del frente, lo están haciendo con lucha por la vanguardia entre el número 2, el 3. Realmente ahorita va a ser el número 1, después va a ser el número 5. Muy cerca de los punteros en el quinto lugar, que es el punto número 6, están los competidores en la mitad de codo. Siempre lo hacen luchando por la primera colocación, el 2 con el 3, el 3 con el 2, el 0 con el número 1. Ahorita va a ser el número 5 y van a terminar rápidamente, va a ir al cuarto lugar el número 6, van a avanzar ahora por los 600 metros. Siempre con lucha por la vanguardia entre el 2, el 13, el 3 y el 2. Se va a fijar como dice el número 6, ahorita va a ser el número 6, el número 5. Va a ser el número 9, el número 9 y los competidores se aprestan a hacer ingreso a la recta final. El 2 y el 3 luchan cabeza a cabeza por la primera colocación, se va a sumar abierto el número 6, pasa abierto el base 9, últimos 300 metros de quinto, siempre con lucha por la vanguardia. El 2 tiene todavía pequeño ventaja sobre el número 8, abierto el base número 6, centro abierto que el 3, últimos 200 metros de quinto, va dominando la sección del 9, mantiene ventaja sobre el 2 que se resiste por dentro, abierto el base número 3, pasa abierto el 6, últimos 100 metros de quinto, siempre el 9, firme la vanguardia, va tirando ventaja sobre el número 2, últimos 50 metros, siempre el 9, por metro, 9 con ventaja, se aprisionan sobre el 2 y cruzaron el quinto.